Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Tres juicios contra Jeanine Añez dependen de dos tercios de la Asamblea. El Tribunal Supremo de Justicia remitió a la Asamblea los casos Fundempresa, Crédito del FMI y la supuesta vulneración a la libertad de expresión. El MAS no tiene dos tercios. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El Tribunal Supremo de Justicia pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que autorice el enjuiciamiento de la expresidenta Jeanine Añez por los casos Fundempresa, FMI y presunta vulneración a la libertad de expresión. Sin embargo, el legislativo debe tomar esa decisión por dos tercios, algo que no tiene ninguna de las tres organizaciones políticas que tienen presencia en el hemiciclo. La sala plena del Tribunal Supremo del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, parágrafo de la Ley 44, dispone remitir el requerimiento acusatorio formulado por el fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia contra Jeanine Añez, en su calidad de expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y otros, a la Asamblea para que ejerza la atribución constitucional contenida en el artículo 161, numeral 7 de la Constitución Política del Estado. Se lee en el auto supremo del 9 de junio. El numeral 7 del artículo 161 de la CPE establece que una de las funciones de la Asamblea es autorizar el enjuiciamiento de la presidenta o del presidente o de la vicepresidenta o del vicepresidente. Los casos por los cuales se indica Añez son por 1. El préstamo del Fondo Monetario Internacional de más de 300 millones de dólares que habría causado daños al Estado. 2. Por la concesión, pues, supuestamente irregular del registro de comercio por 15 años adicionales a Fundempresa. Y 3. Por supuestos atentados contra la libertad de expresión con la aprobación de un decreto supremo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video o compartir a través de redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Las revelaciones de Jeanine Áñez son parte de la noticia, por supuesto, el día de hoy. Vamos a conversar con dos analistas a quienes voy a saludar, Carlos Saavedra y Pablo Dehesa, que están con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, Jimena, un gusto saludarte, un gusto estar en tu programa. También un saludo a Carlos Saavedra y a toda tu audiencia. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos, buenas noches. Parece que Carlos no me escucha. Buenas noches, Jimena, buenas noches. Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias. Pablo, por favor, su primera impresión sobre todo lo que ha salido a la luz de las declaraciones de Jeanine Áñez. Muy bien, buenas noches. Me parece. Me parece, Jimena, ahora sí. declaraciones tremendamente importantes. Quiero, primero que nada, destacar algo para que la audiencia se haga un correcto juicio de valor, o el mejor juicio de valor posible en todo caso. ¿Cuál es la relevancia de esta declaración? Lo importante de estas declaraciones es que no son declaraciones de un tercer actor, alguien que está opinando al respecto, no son opiniones de una persona que tiene un sesgo u otro sesgo. Es lo que está diciendo, lo que ha trascendido, son las declaraciones formales ante estrados judiciales de la ex primer mandataria boliviana, la ex presidenta transitoria Jeanine Áñez. No se trata de las declaraciones de Perico Los Palotes o de un opinador avenido a uno u otro lado. Y esto es de extrema relevancia, porque al ser declaraciones en el ámbito judicial, esto necesariamente va a tener y va a generar efectos desde también lo judicial en Bolivia. Se nos ha ido el audio de Pablo, vamos a ver si lo logramos retomar. Estoy acá, lo estaba escuchando, sí, estoy. Sí, ahora sí, por favor, continúe.
Entonces, la relevancia de esto es que se trata de declaraciones formales ante tratados judiciales de la ex primer mandataria de Bolivia. Y esto es de importancia capital para aquellas personas a quienes ha nombrado y a quienes está implicando. Hablemos de Carlos Mesa, Ricardo Paz Vallivian, señor Quiroga, también inclusive Luis Fernando Lucano Sancho. Es extremadamente importante y extremadamente relevante lo que ha pasado. Y va a traer consecuencias, sin ninguna duda, judicial. ¿Usted cree que esto le puede afectar judicialmente, por ejemplo, a Carlos Mesa, por lo que ella ha dicho? De hecho, todo esto apunta a que quienes están conduciendo la investigación van a tener por lo menos que considerar el nombre del señor Mesa dentro de la investigación. Carlos, por favor, su primera impresión sobre lo que dijo Yanine Áñez. Bueno, Jimena, definitivamente esta es una declaración que va a tener dos consecuencias y dos dimensiones de análisis, ¿no? Una dimensión eminentemente política y otra dimensión jurídica, ¿no? Porque definitivamente en términos jurídicos esta declaración implica varios liderazgos políticos a partir de los cuales se habrían generado decisiones que no les corresponderían. En términos políticos, ¿no? Es paradójico que las acciones de Murillo le dan una victoria moral al MAS y las declaraciones de Yanine terminan dándole consistencia a la hipótesis que el movimiento del socialismo plantea del golpe de Estado, ¿no? Entonces, estas son las paradojas que tanto nos llaman la atención de la política. Entonces, creo que esas dos aristas van a ser muy importantes de analizarlas, tanto en lo jurídico como en lo político. ¿Usted cree que esto le puede implicar un juicio de responsabilidades a Carlos Mesa? Carlos, tomando en cuenta lo que ha dicho Yanine Áñez. Bueno, definitivamente esta declaración involucra a Carlos Mesa en toda la hipótesis que el movimiento al socialismo plantea del golpe de Estado, ¿no? Lo pone como un actor central y como un factor determinante de poder en la toma de decisiones cuando se trataba de más bien encontrar una sucesión constitucional, ¿no? Por el momento no había estado de una manera tan claramente vinculada a Carlos Mesa a estas decisiones, pero la declaración de Yanine Áñez lo que hace es involucrarlo, ¿no?, de manera tácita en todo lo que pasó en estas reuniones y además cuál fue su posición. Entonces, por eso lo que planteamos es que la declaración de Yanine Áñez termina dándole un sustento muy fuerte a la hipótesis que plantea el movimiento al socialismo del golpe de Estado y termina involucrando directamente a Carlos Mesa, por lo que estoy seguro que seguramente van a llamarlo a declarar y va a ser parte de la investigación, en este caso que tiene tintes jurídicos, pero esencialmente políticos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.